Y agrair ser convidada. Sempre és d'enhorabona obrir una oficina de viatges en aquests moments també importants, en aquest carrer tan emblemàtic de Palma, i a més presentar un equip com els que presentarem, és Azul Marino, que jo crec que a més, gràcies per la vostra feina i gràcies per posar en valor el que és l'esport i l'esport femení, que és una de les capitals importants que hem d'ajudar a reflotar, no? Des del Departament de Transició, Turisme i Esports. Com sabeu, aquesta aliança de turisme i esport està molt imbrincada en el meu departament i per tant ho tinc molt clar. Ahir vam presentar una aliança importantíssima amb Warner, Discovery Eurosport i per tant volem tenir una presència com a destinació turística esportiva. També tenim molt d'acord amb la Federació Espanyola i amb la Federació Balear de Bàsquet, i tenir un equip d'aquesta categoria, d'aquesta capacitat de projecció, per nosaltres també és molt important, i jo vull anunciar que aquest equip també formarà part d'aquesta proposta que té el Consell de Mallorca de suport en els clubs professionals o semiprofessionals, amb aquestes insercions publicitàries que volen fer per donar suport i ajuda a que en aquest club puguin mantenir-se a la categoria o puguin ascendir o puguin pujar de categoria. I això el Consell de Mallorca, com sabeu, ha fet una aposta clara i valenta a partir de lo que tenim amb els diferents clubs masculins i femenins, i volem donar molta cobertura. I després, tenir una oficina d'aquestes característiques, moderna, adaptada a la realitat que tenim en aquests moments del viatger, que és un viatger que volen que tingui qualitat, que volen que sigui un viatger d'experiències, que volen que sigui un viatger que ja no només compra perquè va a una agència, sinó que compra en seu mòbil, i per tant aprofitar aquest espai i aquest entorn d'intel·ligència que està fent Azul Marino i World to Meet i tota la companyia, doncs per nosaltres és molt important. I per tant jo crec que estem de doble enhorabona, i un conseller que és de transició, turisme i esports havia d'estar en aquesta inauguració perquè me toca de ple, i per tant estic encantat i moltíssimes gràcies per ser convidat. Gràcies, amic, i això també ajuda molt. Bueno, jo per mi part, a part d'agradecer a Andreu i a tots vosaltres l'interès, yo lo que quería es explicar un poco lo que Andreu ha empezado a explicar, por qué estamos aquí y quiénes somos. Es decir, nosotros somos una parte del grupo World to Meet. El grupo World to Meet tiene muchas actividades, es básicamente un operador turístico integral. Tenemos desde compañía aérea hasta tour operador, un bed bank, y una de las actividades que desarrollamos es la agencia de viajes. La agencia de viajes, o sea, lo más normal hubiera sido que hubiéramos abierto esta agencia de viajes y luego hubiéramos empezado a hacer uso del nombre promoción, pero como las cosas se han dado al revés y tenemos mucho interés en el baloncesto y en este proyecto en concreto, pues primero empezamos a jugar con el equipo y luego, o sea, anunciamos una cosa que nadie sabía lo que era ni podía ir a ningún escaparate, pues esta es la tienda, la tenemos abierta ya, y es una de, hoy tenemos casi 40 tiendas, estamos a punto de adquirir unas 100 y pico más. Y yo creo que acabaremos, si Enrique, que está aquí conmigo, trabaja mucho, en unas 300, 300 y pico en toda la península. He dicho si trabaja porque no estoy seguro esto. Por nuestra parte, deciros que esto es un gusto. Es decir, a nosotros nos gusta mucho el unir el deporte y nuestra actividad. El deporte nos ayuda no solo a reflejar los valores que queremos hacer en la empresa, sino a conseguir una unión dentro de la compañía muy importante. Es decir, es muy chulo cuando una compañía como nosotros, que somos 1.200 personas, es decir, pues en el pasado que tuvimos otro proyecto y éramos como casi 4.000, pues se aunan y tienen un objetivo común y tienen algo, un propósito común. Es algo que realmente une mucho, ayuda mucho a las dinámicas de equipo. Y además empresas grandes como nosotros no somos grandes todavía, pero el grupo al que pertenecemos sí, tienen la obligación moral de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da. Y una forma de devolverlo es a base de ayudar a que la gente pueda desarrollar actividades, y el deporte para nosotros es la más importante. Dentro de eso, y le voy a pedir, primero voy a agradecer al conseller, porque es verdad que el consejo nos está ayudando y nos va a ayudar más en el futuro. Esto le tomó la palabra porque me lo dijo, ¿eh? Y me dijo, no, en el futuro. O sea, nosotros tenemos un proyecto precioso, es un proyecto que queremos que sea de todos los mallorquines, un proyecto que con la ayuda de empresas pues como Palmer y con estamos tratando de aunar y de sacar adelante. Y en este caso en concreto, pues tenemos, es el casi cuarto año, ¿verdad, Jordi?, que estamos trabajando con este equipo femenino. Es un equipo estupendo, un equipo pues que tiene una base mallorquina, una identidad que vamos repitiendo año a año.
tenemos el gran interés de que jugadoras como Alejandra aquí a mi lado, que luego se presentará, pues siendo mallorquina no tenga la obligación de irse a jugar fuera, que pueda competir estando aquí en Mallorca, y eso es, creo que es una responsabilidad de todos los que queremos este deporte y todos los que queremos al baloncesto, pues el ser capaz de hacerlo. Y la verdad, conseller, que te voy a pedir una ayuda públicamente, porque creo que nosotros como sociedad nos hartamos de decir que tenemos que conseguir igualdad, tenemos que conseguir que la integración del deporte femenino y el masculino se haga, y nosotros hoy estamos en un punto bastante difícil, una encrucijada importante. Es decir, yo os exhortaría a todos vosotros a que nos ayudéis, y a ti, conseller, al que más, porque este proyecto yo creo que ha ido creciendo desde un proyecto que arrancó en San Josep, y está aquí el presidente, arrancó en San Josep, lo hemos ido moviendo, ha ido creciendo, creo que ha ido creciendo la estructura deportiva, la estructura social, pero tenemos un punto de inflexión, y es que nosotros ni social ni económicamente podemos avanzar si no vamos a Somos. Y eso es triste, pero es así. Y es verdad que este equipo tiene la misma categoría que los equipos que juegan en Somos, estamos jugando el mismo deporte, pero no tiene las mismas oportunidades. Y yo creo que es algo que eso, como sociedad, nosotros no deberíamos permitir. Y yo os pido ayuda porque no sé qué más puertas tocar, no sé a quién más dar el rollo. Tú eres el principal blanco de mis iras, pero aparte de eso, creo que es importante que vosotros nos ayudéis a transmitir el mensaje de que necesitamos, para que este proyecto crezca, el ir a Somos, que es un espacio donde podemos hacer algo más de trabajo social, algo más de trabajo con sponsors, y dar una visibilidad al proyecto que hoy nos cuesta darle. Yo dicho esto, pues estamos a vuestra disposición. Este es un proyecto de todos, y de todos quiere decir de verdad de todos. Aquí todo el que quiera aportar y que quiera sumarse, pues es bienvenido. Y una de las grandes sorpresas y sorpresas positivas que hemos tenido en este proceso es encontrarnos con Tolo y la Fundación Asnimo, que es, de verdad, cuando te hablan de que hay gente desinteresada en el mundo, pues aquí hemos encontrado uno que no ha hecho más que apoyar este proyecto y sin preguntar. Entonces, la verdad, no creo que encontremos mucho más, pero si encontráis a alguien más como Tolo, presentárnoslo, porque nos vendrá muy bien. ¿Qué es la Fundación? Hola a todos. ¿Cómo estás? También amigo. También amigo. Tenemos que decir. Desde hace muchos años. Muchos años. Bueno, la Fundación Asnimo, primero dar las gracias, porque si hay algo que nos caracteriza con las entidades que trabajamos en el mundo de la discapacidad, es que nos gusta trabajar la inclusión. Realmente, pues encontrar proyectos donde se nos incluya, pues para nosotros es el primer paso, ¿no? Es decir, para nosotros inclusión es igual a formar parte de. Entonces, estamos y queremos agradecer a Gabriel, pues es la apuesta que hace para que nosotros nos podamos incluir y formemos parte de este proyecto. Desinteresados, es que nuestros chicos son muy desinteresados y al final nos contagian su manera de ser y su manera de ver la vida, y yo creo que si el mundo de la discapacidad quiere estar presente en todas las cosas, pues tiene que formar parte de estas cosas y tiene que participar. Evidentemente, la idea que tiene la Fundación Asnimo a la hora de trabajar la inclusión en el deporte era pues que al fin y al cabo nuestros chicos y jugadores vean que forman parte de un mismo grupo de deportistas, igual que simplemente pues desde un deporte más normalizado, y ellos desde el suyo, con sus normas y sus capacidades. Esto yo creo que juntándonos y aportando a este proyecto, nosotros cumplimos este objetivo. Es decir, por tanto, en todo caso no estoy de acuerdo que sea desinteresado, estamos muy interesados. Muy bien. Porque para nosotros nos aporta muchísimo poder formar parte con vosotros, porque también nos dais la oportunidad de visibilizar nuestro trabajo, de visibilizar nuestros equipos, y al final esto, pues estamos convencidos que haciendo esta apuesta, pues más pronto más tarde irán llegando los resultados, se conocerá más nuestro trabajo y conseguiremos muchas más cosas, y al final el objetivo final, que yo creo que es muy parecido al que tenemos, que es que al final tengamos una inclusión dentro de la sociedad y la sociedad vea todos los valores que se trabajan. Es decir, para mí, juntar el mundo empresarial con el mundo social y la administración se implique, ¿qué más queremos? Sí. Entonces, por tanto, muchas gracias por la oportunidad,
y bueno, esperamos estar a la altura para poder enseñaros un poco también nuestro mundo, que pensamos que tenemos muchas cosas que aportar. Eso, gracias. Con vosotros. Es decir, yo por mi parte, esa visibilidad que tú dices, o sea, creo que es parte de lo que yo estoy reclamando y que le reclamo al conseller para este equipo y en su momento, cuando toque, pues el equipo masculino que hoy lleva el nombre de Palmer, pues que es parte también de este proyecto y donde hay un equipo de gente común empujando y tratando de sacar adelante estos proyectos. Es importante que sepáis que este proyecto se llama Azul Marino, pues porque hoy en día nadie más lo empuja. Quiere decir, nosotros lo vamos a seguir empujando. Y aquí, evidentemente, se junta nuestra vertiente personal con la empresarial. Pero que esto no depende del nombre de la marca, esto no va pegado a la marca, esto no es un negocio. Esto es un proyecto de Mallorca, de los mallorquines, y hoy, como Azul Marino, estamos encantados de apoyar este proyecto, y yo, como mallorquín, de empujar y de dedicar tiempo que debería dedicar a mi trabajo, pues a esto, que total, para lo que hago, no pasa nada, nadie se ha dado cuenta, ¿vale? Pues aparte de esto, yo creo que nos queda presentarte a ti, Alejandra. La verdad que es un gusto el poder, o sea, yo creo, a mí me da mucha, no sé, a ver cómo explico esto, el ver que hay 6 jugadoras mallorquinas en la Liga Endesa, que hay jugadoras por todos lados. Dices, joder, ¿y aquí por qué no? ¿Y por qué no podemos, pues, el que tú veas da un paso y que estés apoyando este proyecto y ayudándonos? Pues creo que es un orgullo para todos, igual que todas tus compañeras. Hoy te toca a ti, pero aquí hay un grupo de gente estupendo que está peleando por sacar esto adelante y contrarrestar la influencia del presidente, que no es precisamente... Yo creo que es un poco gafe. Yo no lo quiero profundizar. Explícanos un poco tú, dinos algo, explícanos un poco... Bueno, pues lo primer de tot, estic super agraïda de poder estar aquí, però jo com a jugadora mallorquina és un orgull poder formar part d'aquest projecte que de veritat s'està apostant perquè el bàsquet així ja cresqui i sobretot pues, m'agradaria que tots els mallorquins se sentin identificats i que per una vegada tots lluitem en la mateixa direcció i que això cresqui de veres. Y ve, porque tú también entiendes en castellano, pues lo que estaba diciendo un poco él, pues me sumo un poco a las palabras de que esto tiene que ser un proyecto de todo el mundo, pero también es verdad que si la visibilidad de sitios más grandes, somos publicidad y gente que de verdad nos apoya y crea en ello, no podemos seguir. Nosotras por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible. Creo que tenemos un grupo maravilloso, un equipo que va a dar que hablar, que estamos trabajando muy bien y que lo vamos a dejar todo en la pista. Entonces, como jugadora y como mallorquina, pues solo puedo pedir apoyo desde fuera de la pista, porque estoy segura que desde dentro vamos a hacer todo lo posible. Por alusiones. No, pues, como por alusiones, efectivamente, bueno, yo... esa es la apuesta que tiene el Consell de Mallorca, precisamente haciendo un poco un reflejo de todas las comunidades. Fuimos conscientes de que éramos, en comparación a lo que son las administraciones paralelas al Consell, que son las diputaciones, los cabildos, los foros, nosotros somos la única administración que no tenía una línea de apoyo directo a los clubes profesionales, porque es verdad que en las transferencias de deporte nosotros nos habíamos centrado en el deporte base. Sabéis que en el Consell de Mallorca se hizo un trabajo importantísimo en las infraestructuras, más de 15 millones de euros esta legislatura solo en infraestructuras deportivas para los municipios. Se ha hecho un trabajo muy importante en el deporte base, hemos trabajado muchísimo con las familias. Tenemos más de 4.000 personas mayores haciendo actividades todas las semanas, porque nos hemos centrado en las personas mayores después de una pandemia, lo importante que era la vida activa. Y es cierto que Zapata, del deporte profesional, con el apoyo para poder mantener una estructura que hacia donde nosotros también lo llevamos, porque trabajamos, sabéis que en un proyecto de valores que se llama Yugaman Lelit, en donde colaboramos con todos los equipos que van a los colegios a contar la experiencia como referente para poder animar al deporte, y aparte también del servicio de medicina deportiva, que ya tenemos más de 15.000 revisiones. Pero es importantísimo trabajar para que podáis mantener temporadas y para que podáis trabajar. Entonces hemos abierto una senda de trabajo con los principales equipos, sabéis que con el Real Mallorca, pero con el Baleares, con el Mallorca Palma Futsal, con el Fiwi Palma también de básquet, pero también con el Volei Cide, con el Volei Palma, con el Volei Manacor, masculino y femenino, y con el Azul Marino, hasta con nosotros. Básquet, hasta con nosotros. Lista aparte que nos ha llegado. Hockey España, y no me voy a dejar ninguno porque va a ser un problema, y con el handball también, con el balonmano. Es decir, que queremos hacer esa apuesta y la vamos a trabajar. Hicimos una modificación de crédito que incrementaremos con un valor importante económico para nosotros en esta primera temporada, y
creemos que es un proyecto que se tiene que consolidar y ese va a ser el trabajo. No me escabullo de lo de Somos, pero yo no gestiono Somos, lo sé. No me escabullo de eso. Yo evidentemente mantengo una excelente relación con el alcalde y con el regidor, transmitiré por supuesto las reivindicaciones de hoy y bueno, es cierto igualmente que tenemos que trabajar entre todos para tener más infraestructuras deportivas, sí. Y yo creo que eso será una apuesta que también hay que pensar en nivel futuro, ¿no? En poder pedir a los ayuntamientos y a los espacios, poder tener espacios intermedios entre los espacios más pequeños y los más grandes que puedan dar una cierta cobertura y un cierto juego, porque Somos es uno, tiene unos horarios, podemos encajar muchas cosas, pero sí. Es verdad que es un único pabellón y al final no todos van a caber, si queremos sumar a que la gente vaya a categoría superior, ¿no? Pero entiéndeme una cosa, es decir, pero nosotros, nosotros estamos muy agradecidos en cuanto a instalaciones, tenemos un pabellón dignísimo y estamos en el Tony Pizza, está fenomenal. El problema es que para dar el paso siguiente, si Dios quiere que este proyecto avance y siga, necesitamos involucrar a la clase empresarial. La clase empresarial se involucrará por un tema de responsabilidad social corporativa, por devolver a la sociedad, pero siempre necesitas una excusa de darle visibilidad. Entonces, el problema que tenemos no es tanto de instalaciones, que eso está fenomenal, como de cómo damos visibilidad en nuestro pabellón. Y hoy el que tiene acceso a Somos tiene acceso a una visibilidad que nosotros no. Entonces, para seguir empujando este proyecto, los recursos que hoy el Consell nos está poniendo encima de la mesa son más de verdad que son es fantástico. Nos consideramos por primera vez bien tratados, porque hasta ahora es verdad que jugamos en desventaja con la gente que compite con nosotros. Y piensa que para un equipo catalán, y tú has jugado en el Barça no hace mucho, en un equipo catalán puede jugar 10 o 15 partidos de nivel antes de empezar la liga. A nosotros nos cuesta juntar al equipo, sacarlo fuera de la península. Claro, nosotros cada los desplazamientos tenemos un hándicap económico y eso se solventa como, pues hombre, aquí hay una clase empresarial y tú sabes que en el pasado hemos liderado un proyecto que ha demostrado que aquí hay capacidad y que el empresariado se mueve, pero tenemos que darle algo a cambio, no podemos pedirle simplemente. Y ahí, no, y ojalá, lo digo porque vamos a trabajar con todos esos clubes, la cadena de valor turística se implique en el resto de proyectos deportivos, sí. Porque este es el único que tiene un referente turístico en sí. Los que tenemos. Y eso también es otra apuesta que hay que seguir trabajando por parte de las administraciones, de ayudar y empujar, ¿no?, a que el resto de la cadena de valor turística, que es enorme y que somos líderes mundiales, también quieran apoyar a los deportes. Pues hay una cosa muy interesante que conseguimos nosotros. Cuidado que nosotros aquí hablamos como si ya estuviera. Sí, sí, tertulia, pero una cosa muy interesante que conseguimos es implicar que las empresas transmitan eso a sus equipos, que los equipos se vean los domingos viendo el partido. Es decir, ahí hay una serie de beneficios para las empresas que nosotros hemos sido capaces no solo de transmitir, sino de generar. Y yo creo que eso se puede hacer. Echarnos una mano con la visibilidad y el resto lo movemos. Vale, pues. El crecimiento que tenéis previsto de la agencia de electrodes submarinos, representáis ustedes Mallorca, visto que hay unas 40, sí. Hay nuevas aperturas proyectadas y dónde. Sí, mira, hay nuevas aperturas proyectadas, alguna más puede ser en Mallorca. Es decir, yo creo que para este año. Estamos gestionando la posibilidad de incorporar una red de agencias de viajes que nos ampliaría ese portfolio, pero básicamente en aperturas nos podemos ir en torno a las 15 o 20 oficinas en todo el territorio nacional, y en ellas es posible que valoremos el traer una segunda tienda aquí a Palma. Es verdad que cuando tengamos esta más o menos rodada. Básicamente es Madrid, Barcelona y algo de Valencia. Eso es lo que tenemos hoy como primera fase, porque no es tanto el número de agencias que queremos conseguir como el hacerlo bien. Y hoy hay un problema importante de captación de talento, y puedes abrir una tienda preciosa, pero si no tienes a María Llenas al frente no la sacarás adelante. Entonces necesitamos talento y necesitamos encontrar gente, y eso es un poco en donde estamos trabajando ahora. Sí, nosotros, vamos a ver, nosotros evidentemente tenemos un tour operador, el tour operador está abierto a todas las agencias y tenemos relaciones comerciales estrechas con la gran mayoría de ellas. Y la verdad que estamos muy contentos de cómo nos ha ido este año, a pesar del incremento de coste del combustible y del encarecimiento del dólar.
pero creo que hemos tenido un año para ser el primer año entero de nuestro proyecto, fantástico. Es decir, el año que viene incorporamos un avión nuevo, otro 350, será el tercero que viene, directo de la fábrica de Toulouse. Y estamos desarrollándonos. Las minoristas son una pata importante, pero no queremos tampoco tener una red como hemos tenido en el pasado de 700 agencias. Creemos que hoy no es necesario. Hoy estamos mucho más enfocados en digitalización y en procesos internos todavía. ¿No cree que Somoy se va a quedar pequeño para tanto equipo, para toda la capacidad que exige la federación? Ya para futsal ya no puede subir más de 3.100 socios. Y luego, por suerte, sube el azul marino. Por suerte. Bueno, pero no. Y trabajo. Hombre, está currando mucho. Sí, a ver, no, yo creo que la capacidad de Somos es adecuada, evidentemente, en la situación en la que estamos y para los equipos que tenemos. Y evidentemente, lo que se tiene que trabajar, evidentemente, tiene que haber una calendarización. Pero es evidente que con la apuesta que estamos haciendo por el deporte, vamos a tener que seguir replanteando, tener nuevas infraestructuras. Y eso es una realidad que no podrá ser ya esta legislatura, pero que a partir de la próxima debería plantearse, efectivamente. No se construye en un día y hay que pensar un poco en esos centros. Yo creo que hay proyectos, hay ideas, hay municipios con ganas y, bueno, pues sí. Creo que es importante. Evidentemente es un concepto muy municipal. Nosotros como Consejo solo tenemos una infraestructura, como conocéis, es San Ferran, que tiene unas capacidades, que hemos hecho una renovación completa, hasta con pistas de pádel. Pero que es verdad que necesitamos una infraestructura media que pueda dar esa cobertura. Igualmente, somos la infraestructura que tenemos. Te piden un mínimo de aforo y todo eso. Va por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Los aforos, sí. Para las categorías más superiores. Sí, o para coger claro. una final de copa o sí. Algún de estos necesitas. Sí. Bueno, decir que grandes eventos tenemos, ¿eh? Vamos a tener World Padel Tour, 12 de noviembre UCITRA Championship con Eurosport, el mayor evento en ciclismo indoor que se da en el mundo, empieza y arranca en Mallorca, lo sabéis, espero a todos estar, que vengáis a ver un gran espectáculo de ciclismo indoor, eso da un valor también al velódromo y es Baleas, también tenemos que optimizar también su uso y yo creo que grandes eventos sí ya tenemos. Este fin de semana tenemos el Mallorca Golf Open, yo creo que también es importantísimo, y seguir apostando por el deporte es algo que hacemos diariamente. Y el domingo hay un partido a las 2 menos, a la 1 menos cuarto, en el Toni Pizza. También es otro gran evento deportivo que no lo podéis perder. Es verdad, es verdad. ¿Algo más? Dentro del proyecto tenemos un equipo de baloncesto con silla de ruedas y un equipo de discapacidad adaptada de baloncesto, es decir, que forman parte del proyecto y que vestiremos igual que el equipo de ligados y que, por tanto, daremos esa visibilidad social también del proyecto. Muy bien.